Comenzamos un nuevo programa de Mirada Profunda en el 11 TV desde Aldea Espasencúter, Departamento Diamante. Estuvimos en la casa de Rubén Detzel, quien realiza vino en forma artesanal para el consumo familiar. Son todos ingenios míos, únicamente lógico, lo mismo el vino. Nosotros empezamos a hacer vino de una receta que nos había dado un hombre que repartía acá esencias, ¿no? Pero era un español, no sé si era gallego, pero español era el hombre. Y nos dio la receta ya, le hablo del año 60. Del año 60 empezamos a hacer vino yo y mi hermano, porque teníamos un pequeño viñedo. ¿Cuántos años tenía usted? Y yo 16. Yo tenía 16, mi hermano tenía 19. Y en el primer saque habíamos hecho 350 litros en un tanquecito de cemento, ¿no es cierto? Y bueno, y de ahí seguimos unos años, después abandonamos, se nos enfermaron las plantas y ya éramos más grandes y empezamos a trabajar en la agricultura y ya no había más tiempo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y hace unos años, ya más o menos unos 7, 8 años, que empecé porque mis hijos trabajan y yo realmente tengo que hacer algo. Y empecé a hacer vino otra vez. Así que más o menos hace unos 7 años que estoy haciendo de vuelta. Con el mismo sistema, ¿no es cierto?, de antes. Antes tenían planta, hoy sí, ya no. Hoy compro. Me voy al mercado y compro. Y a veces me comunico con ellos que cuando vienen de Mendoza para tener una uva fresca y bien madura, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos compra? Y bueno, este año compré alrededor de 180 kilos. Y el año pasado había hecho menos, 110 kilos, pero de cualquier manera, más o menos, le puedo decir, un vino de primera con 170 kilos de uva y le salen más o menos unos 110 litros de vino, de primera. Después agarro saco los 100 litros de vino y le echo 90 de agua. Más la borra y más un 17 hasta un 20% de azúcar, porque el primer vino lleva 10% de azúcar y el de segunda casi el doble, porque no sale dulce, porque al fermentar el azúcar se consume, ¿no es cierto? Lo que sí, cuanto más azúcar tiene, más fuerte sale, porque la primera fermentación el vino no es tan fuerte como la segunda ya tiene mucho alcohol, porque queda todo, ¿no es cierto?, el alcohol queda adentro en la borra. Entonces queda más fuerte. Hasta a veces la tercera fermentación, que es clarito, ya sale casi una grapa. Sale muy fuerte eso. ¿Cómo comienza el proceso? Y el proceso, bueno, yo lo hago. Traigo la uva y la paso por una palangana de agua limpia, ¿no es cierto? Y la dejo escurrir, pero de así sobre el trabajo. Y después se arranca las uvas prácticamente que no queden palito ni nada, porque el palito hace amargo. Entonces, bueno, una vez arrancada la uva, la paso por el aparato, por la picadora de carne, y la peso. Usted no le dice picadora de carne. Sería pero un pequeño trapiche, me parece que es. Bueno, y una vez, ¿no es cierto?, que esté todo, voy agregando azúcar. Voy agregando el azúcar para que se vaya diluyendo. Y demora a veces un día o dos hasta que empiece a fermentar. Bueno, una vez que empieza a fermentar, hace arriba un sombrero de fermentación. Ese sombrero de fermentación también hay que romperlo 3 o 4 veces por día para que se incorpore y vuelva a mojarse, ¿no es cierto? Que no quede seco, así no termina la fermentación. Entonces, bueno, y más o menos demora, depende de la uva, lo mínimo 18 días. Lo mínimo 18 días y puede llegar hasta 24 días. Pero yo lo voy probando, yo cada tanto lo pruebo, de mañana en medio de una ayuna, porque así la boca tiene no tiene sabor. Entonces, ya cuando empieza a mermar la fermentación y va bajando, ¿no es cierto?, el sombrero, ya trato, ¿no es cierto?, de sacar el líquido a otro para estacionarlo, por lo menos un día que se estacione, y de ahí lo paso a otro depósito para después ya pasarlo a los bidoncitos. Y de ahí hay que controlarlo, una vez ahí adentro,
hay que sacar, largarle todos los días, varias veces por día, el aire, abrir el botellón para que se descomprima, ¿no es cierto? Y bueno, ese proceso demora, a veces depende de la dulzura, sabe estar a veces hasta 40 días después de la, para que se estabilice, ¿no es cierto? Y después, bueno, realmente tendría que estar un año para que sea buen vino. ¿Después de los 40 días empieza a degustarlo? No, yo lo degusto mientras está acá, porque siempre dejo una botellita aparte. Claro, porque hay que seguir el proceso. Claro, no es así. Hoy nos mostraba, por ejemplo, que con una de las botellas, sí, que le salía burbujita. ¿Por qué? Y bueno, porque todavía no terminó la fermentación. Está en la segunda fermentación, entonces está como gaseoso. Se pudiera tomar como vino espumante o como champán. Entonces tiene que terminar de fermentar, porque como está la parte de la borra incorporada todavía, porque es imposible filtrarlo. Se hace únicamente por decantación. Y es un proceso largo y hay que tener muy buenos depósitos, ¿no es cierto?, para que no entre aire y todo. Y bueno, yo trato que fermente en el bidón para controlar el aire, ¿no es cierto? Así que ese es el tema de las burbujas, es porque no terminó de fermentar, no terminó de asentarse. Antes estaba trabajando con lo que es botella, hoy está trabajando con bidones. Sí, porque para tener menos trabajo, porque si yo tengo que abrir 200 botellitas por día y acá abro 20 o 40, ¿no es cierto?, entonces me es más fácil para controlarlo. Hago más litros, pero con menos trabajo. Bueno, la gran pregunta, ¿qué hace después con tantos vinos? Yo le soy sincero, que yo tomo vino al mediodía de la noche, y muy reglamentariamente, pero yo calculo que me tomo más o menos 200 litros por año. Ajá. ¿Una reserva? Claro, porque no, yo no sé, porque son 365 días, ¿no es cierto? Y otra cosa, que vienen los hijos y los amigos y por ahí, che, dame vino, bueno, Tomás, llévate una dama Juanita, ¿no es cierto? Porque a veces le digo, acete, así sabe lo que es, el trabajo y todo. Porque es lindo llevar un regalito, ¿no es cierto? Pero también es lindo saberlo hacer. Porque yo tengo un libro que dice, no hay alegría en la casa si no hay vino. Sin vino no hay alegría en la casa. Y bueno, y... Hacer vino es un ritual, es todo un ritual. Sí, lógico, sí, es milenario. Sí, sí, es milenario. No se sabe cuándo, pero... El proceso que yo tengo, todo lo que es un poquito los libros, y se inició prácticamente en el Mediterráneo, por haber gastado las tierras, y no les habían gastado las tierras en agricultura, y tenían que ir al subsuelo, entonces plantaron vid y plantaron olivo, y ahí empezó, haciendo fermentar en las vasijas esas de barro, y hacían empezar a fermentar ahí, y se les echaba a perder, claro. Ellos lo fermentaban, pero entraba el aire, por más que lo tapaban. Y bueno, entonces empezaron ellos a mejorar en las vasijas, empezaron a huecar troncos primero de madera y los taponaban. Y después sí, a medida que iba pasando el tiempo, se hicieron las barricas, ¿no es cierto?, de roble, de todo. ¿Qué?